garrote tiene 7 líneas de defensa y ataque. También tenemos el garrote de los sones de negro, que es muy diferente al de ataque y defensa. Se usa aquí en la empuñadura para que la gente, el garrote no se le salga fácilmente de la mano. Antes se adornaba el garrote con estos flequitos de cuero, pues no habían hilos de distintos colores y esas cuestiones, pero siempre se le ha dado a la empuñadura. Pero el garrote tiene un secreto. El garrote es un duende que se metió en el tamunangue disfrazado de bailador. No se sabe cuándo, cómo o en qué época llegó el garrote al tamunangue a defender el tamunangue. Y allí está disfrazado todavía de bailador, pero es un duende cuidando esos sones de negro, esa danza riquísima que tenemos en nuestro estado. Falta muchas grabaciones de que esos señores graben para que la gente, porque hay muchos que no conocen el trabajo que nosotros tenemos, y nosotros tenemos un trabajo fuerte, un trabajo que no es tan fácil, pero como nos gusta, siempre lo hacemos. Pero el empate de garrote, eso se ha utilizado mucho porque la primera defensa que tiene el empate de garrote es porque se asegura mucho la mano en la empuñada. Hay que tener cuidado en eso y en los juegos, pues más ligero, porque en los juegos debe tener uno el cuidado de que no se le salga el garrote, bien sea en riña o jugando que sea, porque en una salida del palo pues aprovechan a uno fácil, y con el empate pues eso se asegura mucho. Para de siete motas dicen pues que la puede usar es el maestro que más sabe jugar, porque el maestro que sabe jugar carga esa vara de siete motas, y entonces ese sabe las siete líneas de juego, porque eso también tiene las siete líneas de juego, la vara de siete motas. Y también esa le indica los siete sones de negro de San Antonio. Se ha venido perdiendo todas esas cosas. Sin embargo,
El cariño que nosotros le tenemos a los garrotes es parte de nuestra vida, es parte de nuestros quehaceres. Nosotros siempre vivimos con eso en la mente, de que esto no se pierda, que estos legados los dejemos para la posteridad. Y habiendo personas como Joel, que siempre ha compartido conmigo en distintos escenarios, habidos y por haber, dando estas explicaciones sobre el garrote, y pues nosotros queremos dejar eso plasmado para que las nuevas generaciones, las nuevas generaciones que van llegando por allí, se vayan culturizando también con esto, que nos vamos metiendo en la parte nuestra, que esto viene desde mucho antes, esto es muy antiguo. En la Guerra de la Independencia los garrotes tuvieron mucho que ver, porque no teníamos armas sofisticadas ni nada por el estilo. Lo que teníamos era garrotes, y a que para aquel entonces se llamaban era maceta, y teníamos la fonda, que uno le llama también para tirar piedras. Entonces esas dos armas nos dieron a nosotros parte de la libertad, de nuestra independencia. La maceta, pedazo de palo grande que se acomodaba y se bajaban a palo. Esos españoles llevaron más palo que una gata ladrona. Y todo eso, el estilo del garrote, desde su nacimiento, ha nacido es para la ayuda del ser humano.